chida la payasa. Llegué, dije eso y me dijeron, argentino culiao, 3 días preso. ¡Chamo! ¿Qué hizo lo mismo que yo, chamo? No, sale de la parrilla y va, y los locos meta parrillando ahí, meta aprieta, meta chanchule, meta contra. ¿Ah? Humoristas que pisarán la Quinta Vergara, artistas que deberán pasar la prueba del monstruo. Dice rápido, rápido. Soy mitad weón y mitad boludo. La Quinta Vergara no es para dormir, es para estar vivo, ahí, vivo. Es como si estuviera masticando un chicle con el culo, ¿entiendes? Un tango, ¿sí? Chiste rápido, que a uno lo entretengan. ¡Ah! ¡Que sea divertido! Es muy divertido, sí. Son los tips, las exigencias de la Quinta que deberá juzgar hoy al argentino Jorge Alice. ¡Escucho a Lucho Jara al revés! ¡Bah! Me apareció esto hace desde el viernes en la noche. Una mierda. Pero bueno, Dios me va a ayudar. Monstruo que pasó a segundo plano para el artista que esta noche busca repetir el éxito del 2014. Un virus atacó su garganta y su voz a horas del show le juega una mala pasada. Sí, me tiene nervioso esto. Viña también. Pero me tiene nervioso esto. Pero ahora me voy a hacer una nebulización que seguramente me va a hacer mejor. Pero estoy en eso, te agradezco mucho. Muchas gracias por la preocupación. Un escenario y público exigente que tiene claro lo que quiere. No debe conversar con el público ni preguntarle, ¿quieren que cuente esto? No. Usted cuando va al trabajo le pregunta al jefe qué tiene que hacer. Usted sabe su trabajo y de eso se trata. La persona tiene que saber a lo que viene a la Quinta Vergara. Y por algo existe el monstruo y nosotros somos parte del monstruo. Nosotros, para abajo o para arriba, de eso se trata. Consejos que servirán también para otros dos humoristas que desafiarán al monstruo. El youtuber Mauricio Palma, con su humor irreverente, deberá dar vuelta al público más difícil, los fans de Backstreet Boys. ¿Todo pasando por papá o no? El chileno tiene su lenguaje, es todo cachai, ¿o qué sé, cachai? Aprende rápido los modismos para entenderse con el público chileno. Es el cubano Fonco Quillongo. No es que me sienta mal ni me sienta inseguro en mi rutina, porque hemos trabajado para esto. Esto es como una olimpiada. Usain Bolt dijo que él estaba preparándose, corría 4 años para una carrera de 10 segundos. O sea, hay que prepararse. Respeto para el público que por décadas ha sido el verdugo de la Quinta. Humor que deberá hacer esfuerzo para que las gaviotas no se queden por las pistas.